¿Qué tal, amigos? Continuamos con el análisis de la teoría general del proceso. Y ahora es importante analizar una nueva fase procesal a la cual denominaremos etapa o fase decisoria, en la cual en esta fase el órgano jurisdiccional, en base a la teoría del caso que presenta el actor y a la teoría del caso que presenta el demandado, va a emitir una resolución a la controversia. Pero, ¿qué tipo de resoluciones va a dictar el órgano jurisdiccional dentro de la secuela procesal? Pues puede dictar una resolución que se base sobre un decreto o auto, que al final de cuentas no interrumpe el juicio en lo principal, pero sí es importante que se manifieste el órgano jurisdiccional. Otro tipo de resolución que sí puede interrumpir el juicio en lo principal, y va a interrumpirlo hasta en tanto no se resuelva esta cuestión de incidente que promuevan las partes, se denomina sentencia interlocutoria. Y la otra, que de alguna manera sí resuelve el fondo de la controversia que va a poner fin al conflicto, se llama sentencia definitiva. Llamamos definitiva, pero sin embargo existe todavía un mecanismo de interposición, una secuela de algún recurso para revocar o modificar dicha resolución. Vamos a empezar entonces analizando las características o, perdón, la clasificación de la prueba. La primera clasificación que tenemos que analizar es por la finalidad que persigue. Y en este sentido vamos a hablar de una prueba declarativa, de una prueba de condena o de una prueba constitutiva. La declarativa, lo que está haciendo ese tipo de pruebas es reconociendo una circunstancia o un elemento que existía con antelación y solamente está manifestando el derecho o solamente lo está declarando, no constituyendo ninguna nueva situación de derecho. Otro supuesto muy importante es una sentencia de condena, en la cual se le va a fijar, en la cual se va a demostrar que el demandado no presentó o no demostró sus excepciones y como consecuencia se le va a condenar al pago de las prestaciones que tiene en contra del actor. Por otra parte, tenemos sentencias constitutivas que sí crean una nueva situación de derecho, que constituyen una nueva circunstancia. Por ejemplo, el tema de referente con la sentencia de divorcio es constituir una nueva situación de derecho que implica la disolución del vínculo matrimonial. Tenemos otra circunstancia u otra clasificación de la prueba que es por el resultado. Y por el resultado vamos a subclasificarlas a su vez en estimatorias y desestimatorias. Estimatorias implica que de alguna manera las partes lograron demostrar sus pretensiones o sus excepciones. Y en ese sentido el juez va a dictar una resolución. Mientras que las desestimatorias implica que el actor no logró demostrar sus acciones o en su caso el demandado no logra demostrar las pretensiones que ha presentado en su escrito de contestación. Y en ese sentido, lo más seguro que se dicte una sentencia que sea desfavorable para la parte en la cual se está desestimando su acción o su pretensión. Otro punto muy importante respecto a la prueba o su clasificación versa sobre la función de la prueba en el proceso. La prueba interlocutoria, como recuerdan que hemos mencionado en la primera parte, no resuelve la controversia de fondo, no resuelve la litis, solamente está resolviendo un incidente que han planteado las partes, mientras que la sentencia definitiva sí está resolviendo la controversia de fondo, sí está resolviendo la cuestión que están planteando las partes en su demanda o en su contestación. Tenemos también otra clasificación de la prueba respecto a su impugnación. Tenemos pruebas definitivas que admiten recursos, que admiten apelación, que admiten revisión, que admiten amparo. Y tenemos las pruebas, las sentencias firmes que de alguna manera ya no admiten ningún recurso que modifique, que revoque o que confirme dicha resolución que se está impugnando. En ese sentido, es importante que analicemos algunos requisitos que tiene que tener la prueba. Y vamos a hablar primero de los requisitos externos o formales. En esta circunstancia vamos a ver que las sentencias van a tener los siguientes elementos. Las sentencias van a tener datos de identificación del proceso. El rubro, le van a señalar el número de expediente, las partes que están interviniendo, el tipo de juicio.
Asimismo, va a hacer una declaración o va a manifestar todos los antecedentes de todo lo que es de lo que se ha actuado durante esa secuela procesal. También es importante hacer mención que la sentencia va a contener los fundamentos jurídicos y la valoración de la prueba que realizó para dirimir esa controversia, y asimismo va a señalar los puntos resolutivos, los puntos en los cuales va a resumir hacia dónde va su resolución, hacia dónde va esta jurisdicción que ha dictado el Estado, y en ese sentido va a dictar su sentencia. Los elementos internos o sustanciales de la sentencia son los siguientes. Vamos a hablar de la claridad. Implica que la sentencia no sea oscura, la sentencia no sea contradictoria, la sentencia muestre una precisión en su redacción, en lo que las partes le están solicitando. En ese sentido, la sentencia tiene que ser congruente, los elementos fácticos que las partes presentan con el fundamento normativo que debe tomar en consideración el órgano jurisdiccional. En ese sentido, la sentencia tiene que estar fundada y motivada. Asimismo, tiene que ser exhaustiva, tomar en consideración todos los elementos que la parte actora ha presentado en su demanda y las excepciones que la parte demandada presenta en su contestación. Con ello, estimados amigos, vamos a concluir la fase probatoria, y es muy importante que ustedes hagan una retroalimentación de todo lo que hemos visto respecto a esta fase de decisión, toda vez que la sentencia es lo que va a poner fin a la controversia. La sentencia, como ya hemos mencionado, va a verificar respecto a autos, respecto a una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva. Es muy importante que nosotros distingamos las características de cada una de estas resoluciones que puede dictar el órgano jurisdiccional y determinar de forma muy concreta cómo se clasifica dicha sentencia. Estimados amigos, en el próximo video analizaremos la fase impugnativa y asimismo concluiremos con la fase de ejecución. Muchas gracias por su atención hasta esta parte del video.